Agüero está presente. Henry, vamos. Ah, doctora, está Silvia Quispe. Creo que Silvia Quispe es esto, nuestra ponente. Silvia Agüero todavía no. Pero sí. Si estuviera Silvia, no, no tiene acceso a los panelistas todavía. Silvia Quispe, sí. Henry, ¿puedes convertirla? Silvia Quispe es de Delichocho, sí. Silvia Agüero, ahora voy a ver dónde ella dijo que iba a entrar. Voy a preguntarle en qué momento entra. Un ratito. Claro, porque en sala hay personas que no están aquí entre los que aparecemos con capacidad de uso de la palabra y de la imagen. Rosita, ¿no podrías compartir el flyer mientras la gente ingresa? Sí, justo, gracias. Ahí va el flyer. Ahí va el flyer. Ahí va, ¿a qué hora va? A ver, ¿dónde está el flyer? Acá lo debo tener. Acá lo tengo. Ahí está el flyer, lo voy a hacer más grande. Ok, creo que ya iniciamos, vamos iniciando, voy a tanto en base a las personas que ya estamos acá, vamos a ir iniciando este evento. Hay un chat ahí que no, buenas tardes, nos están saludando, muy bien. Henry, avísanos tú en el momento que también tenemos que salir al aire, para ver si ya estás compartiendo en el Facebook. Rosita. Procede, Rosita, ya están en Facebook, live. Ya, doctora Inés, ¿quería comentarme algo? Bueno. No, vamos. Que no se terminan de ver los nombres del flyer. Ya. Ahí están nuestras ponentes. Ok. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este evento que estamos organizando, 1551, Incubadora de Empresas Innovadoras, que hace parte del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de nuestra Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta ocasión tenemos este grupo que es 1551 WARMI, que es el tema del empoderamiento de la mujer, ya sea mujer que está en la universidad, mujer que está en la provincia, mujer que está en la parte de las Amazonas, a todo tipo de mujeres que quieran emprender este espacio. 1551 WARMI está disponible y abierto para que puedan aprender y compartir muchas de nuestros tips o de nuestros consejos buenos y malos que tenemos para poder generar emprendimientos, para poder organizar esa reactivación económica, que ahora la mujer es una de las reactivadoras económicas de nuestro país. Dicho esto, estamos acá reunidos para poder también ver qué pasó, ¿no?, con nuestras WARMIs que se formó y que en algunas de ellas están con nosotros, para ver después de un año, ellas han generado emprendimiento, han servido lo que les hemos transmitido, no ha servido, qué ha sucedido de las mujeres emprendedoras. Y para dar inicio, y aparte agradecer a todos los que están entrando y los que están en las redes de Facebook, muchísimas gracias a los que están en Facebook, saludos a ti, que estás con nosotros, comparte este link para que muchas más personas puedan tener la oportunidad de escuchar a nuestras cuatro líderes de emprendimiento que hoy con nosotros van a compartir. Voy a dar también el saludo a nuestro director, el ingeniero Jorge Inche Midma, que gracias a él también este espacio de empoderamiento de la mujer se realiza. ¿Por qué? Porque en 1551 Incubadora hay muchos emprendimientos muy buenos, pero el indicativo de la mujer líder no es todavía mitad-mitad, 50-50. Así que para poder aumentar ese ranking, invitamos a todas las emprendedoras que puedan hacer parte de 1551 WARMI, que también tenemos un grupo en WhatsApp
yo con mucho gusto podríamos compartir y agregarte. Muy bien, voy a dar el paso a nuestra mentora, aparte de doctora Mercedes Inés Carazo, que es para nosotros un honor tenerla. Ella ha sido una impulsora de 1551 Warmi, aparte de mentora de excelencia, hace parte del grupo del comité Promujer del CONCITEC. Es asesora del vicerrectorado de investigación y posgrado, y aparte que si diría todo el currículum a la doctora no alcanzaría ni los minutos. A usted, doctora Inés, para que nos haga el honor y agradecerle muchísimo de estar con nosotros en este espacio pequeño de 1551 Warmi. Muchísimas gracias, Rosita. No has dicho el título principal, que tengo que ser cuatriabuela. Porque, como dicen, hay que pensar cerca, hay que pensar lejos y hay que inspirarse en los niños que siempre tienen mucha creatividad. Muchas gracias por darme las palabras de inicio. Yo quiero agradecer el esfuerzo de que en momentos de la pandemia y aún viviendo una situación familiar compleja y habiendo sido afectada por el COVID, Rosita siguió peleando por darle espacio a las mujeres y hemos hecho varias actividades con mujeres de todo el país, incluso mujeres que ni siquiera hablan español y que han logrado desarrollar una empresa que sigue adelante. Por eso yo no quiero quitarle más tiempo aquí a cuatro emprendedoras que nos acompañan, por orden que entraron aquí, Giovanna Moreno Benevento, que estuvo desde temprano de la empresa ECAE, ella nos va a contar sus experiencias. También nos acompaña Erika Lázaro Porras, ella es de la empresa LENS, y dos Silvias, Silvia Quispe Rodríguez, que nos va a deleitar con Deli Choco, y Silvia Agüero Aguilar, que tiene una empresa con un nombre muy interesante que se llama Suelo es Vida. De modo que esto es una demostración de que las crisis pueden ser oportunidades. A veces nos golpean, yo también he tenido COVID, pero uno puede encontrar nuevas oportunidades que a lo mejor no pensó. Entonces, quiero felicitarlas porque efectivamente están aquí porque siguen adelante y les pido, al igual que Rosita, la mayor sinceridad, porque también reconociendo los errores podemos avanzar para hacer un mejor soporte a todas las mujeres. Efectivamente, yo estoy en el Comité Promujer en Ciencia, Tecnología e Innovación de CONCITEC. Yo soy la que creen que en la medida que haya más innovación se va a valorar más la ciencia, y ustedes son cuatro innovadoras que me alegro mucho en presentar. Adelante, por favor. Y gracias por estar aquí y por estarnos escuchando a los que nos están escuchando. Son inspiradoras historias de estas líderes emprendedoras. Y tenemos que ser más. Yo creo en la equidad de género para hombres y para mujeres, pero está claro que las mujeres tenemos un toque muy importante en esta industria 4.0 que tiene que ver con la creatividad. Adelante. Y la capacidad de trabajar en equipo. Adelante, chicas. Así es. Muchísimas gracias, doctora, por sus palabras que nos confortan y el apoyo que nos está siempre dando inmisurado en todo el momento. En nuestro grupo nos apoya, nos consola. Ella ha estado delicada, pero ni el COVID va a lograr llevársela y está con nosotros con mucha más fuerza, debo decir. Hemos pasado por ese momento tan crítico, pero eso es lo que nos hace fuerte. La crisis son oportunidades. Y acá tenemos a Giovanna Moreno, quien va a iniciar esta ponencia. Puedes compartir, Giovanna, voy a dejar de compartir para que puedas, si tienes algún slide, o nos puedas contar tu experiencia. Ya las tenemos a todas nuestras ponentes en este momento. A ti, Giovanna, tenemos más o menos a cada una, le vamos a dar unos 15 minutos, después vamos a tener unas preguntas y un coloquio entre nosotros. Muchísimas gracias, Giovanna, a ti. No, gracias a ti, Rosita. Muchas gracias a cada persona que ha hecho posible esto, ¿no? Yo creo que este es el esfuerzo conjunto de muchas personas y realmente agradezco haber pertenecido al grupo Warmi, Warmi de corazón, toda mi vida. Así como soy sanmarquina de corazón, también soy Warmi de corazón. Entonces, eso ya es algo que se lleva en el alma.
y yo creo que es muy importante para todas nosotras que estamos empezando este camino de emprendimiento. Bueno, me presento. Mi nombre es Giovanna Moreno, soy contadora sanmarquina. Soy también consultora, emprendedora. Definitivamente yo supe que había estudiado contabilidad, de repente no tanto para ejercerla, pero sí para poder entenderla, para ayudar a que el mundo pueda aprender contabilidad de manera súper simple. Entonces, mi camino fue, pues, de muchas evoluciones, ¿no? Yo empiezo realmente mi camino con este emprendimiento, que es T4B Negocios, que empezó hace muchos años, con la finalidad de empezar a enseñar a emprendedores a cómo hacer las cosas bien. Disculpa, ¿me puedes ponerle modo presentación para que se vea bonito todo? Claro, por supuesto. Gracias, disculpa. Ahí está bien. No te preocupes, Rosita. Listo, como te comentaba, yo empiezo este emprendimiento hace muchos años, siendo T4B Negocios una ayuda para poder transmitir a los emprendedores, a las emprendedoras, cómo de repente controlar sus negocios. ¿Por qué? Porque a veces el negocio no fracasa por la idea, fracasa por un mal control. Entonces dijimos, vamos a tratar de hacer esto. Luego nació ECAE, que es la escuela contable, para poder enseñar también contabilidad de una manera muy simple, pero como todo llegó el año pasado, cayó toda la parte presencial, los cursos se quedaron en stand-by, entró mucho caos. Y en esos momentos realmente uno tiene que pensar qué hacer. Entonces estuve 15 días literalmente viendo cómo puedo evolucionar de manera acelerada. Porque una emprendedora, cuando estamos complicadas, no hay tiempo para deprimirnos. Hay tiempo para seguir haciendo cada momento. Convertí esta escuela en una escuela online y empecé a ver cómo más me puedo capacitar. Saqué mi fanpage como marca personal porque dije, bueno, vamos a empezar a lucirnos un poquito más. Y eso también es muy importante porque si nosotros no aprendemos a manejar nuestra propia marca personal y a sentirnos cómodas con esto, entonces nunca vamos a poder brillar en nuestra totalidad. Eso fue un paso importante para empezar a empoderarme como mujer. Dejar de lado la empresa y también decir, yo también soy una marca, yo también soy una mujer valiosa y yo también puedo inspirar a más mujeres. Por eso, por este cambio de pensamiento es que llego a Warmis. Y en Warmis conozco mujeres maravillosas y decidimos presentar varios proyectos, dentro de los cuales uno de los fue ganador, hasta decimos... me metí para ser gestora virtual de incubadora de negocios, dijimos, vamos a ver, el cielo es el límite, y con todo esto pues nace FENLAB, ¿no? FENLAB es una idea en la cual quisimos fundar un centro de emprendimiento femenino. Este centro de emprendimiento femenino era básicamente enfocado en cada mujer que quisiera emprender y no tuviera los conocimientos necesarios, pero sí todas las ganas y la pasión del mundo. Entonces, nosotros podíamos ayudar a estas mujeres a que puedan ir caminando de a poquitos, ¿no? Este centro de emprendimiento femenino básicamente es para cualquier persona que si quiere tener una idea de negocio o a veces hemos emprendido y no nos ha funcionado, porque pasa, ¿no? O si de repente ya empezamos a querer ser líderes nuestros, ¿cómo podemos empezar a ser? Y siempre pues queremos soñar, nos encanta ver cómo podemos hacer las cosas, pero finalmente pues como mujeres hacemos 20,000 y esos 20,000 cosas que terminamos haciendo pues nos terminan complicando la existencia. Que si bien es cierto, muchas queremos ganar dinero y queremos tener reconocimiento, tenemos que entender que hay riesgos. Y en estos riesgos hay que empezar a hacer, pero hacer con planificación. Y eso fue lo que yo terminé, ese fue mi aprendizaje. Si no planificaba, si no me ponía metas, si no me ponía cosas que hacer, si no empezaba a medir lo que hacía, ¿cómo sabía que lo estaba haciendo bien? Todos de repente tenemos un objetivo para poder lograrlo por nosotros, por nuestra familia, por cada persona que está a nuestro costado y queremos salir adelante por ellos. Pero si no medimos nuestro avance, ¿cómo sabemos que también vamos? Y eso es un poquito entender de que mientras mejor tengamos los números dentro de nosotros, más y mejor los comprendamos, mejor va a salir nuestro emprendimiento. Por eso terminamos creando FENLAB.
Y algo importante que yo terminé descubriendo, te cuento, Rosita, ya de manera personal, fue que en ese autodescubrimiento, porque es importante esa toma de conciencia primera de qué tanto podemos lograr, empecé a hacerme propósitos. Y un primer propósito dije, bueno, ¿qué soy, Giovanna? Porque esa es la pregunta clásica, ¿no? Bueno, pues, antes que todo, soy mujer. Y como mujer, tengo una misión en la vida. Y mi misión es ayudar a cada mujer a que reconozca su valor y su poder económico financiero en la sociedad. Somos creadoras de vida, de riqueza y sobre todo de abundancia. Y eso es algo que tenemos que tener presentes en cada momento de nuestra vida y tenemos que saberlo multiplicar. Luego ya salieron otros descubrimientos internos, ¿no? ¿Qué más quiero hacer? Salió mi yo consultora, salió mi yo entrenadora para poder ayudar y educar. Y bueno, y gracias a todo este programa, te cuento rapidito, Rosa, nació bueno, un programa de Mujer Emprendedora Primera Generación, que lo estamos dando, estos son programas gratuitos, porque queremos que esto llegue a más personas quieran inscribirse mejor. Tenemos claro que necesitamos que las mujeres empiecen a encontrar su poder. Y el poder está en el conocimiento y en la fortaleza. Porque primero tenemos que creer que podemos. Luego tenemos que crear y luego tenemos que crecer. Entonces, por ahí pidieron, sé completamente honesta con todo lo que te pasó, con todo tu camino de transformación. Y honestamente, yo empecé en caos. Empecé en parálisis, en preocupación, pero luego tenemos que saber convertir nuestro modo preocupada a ocupada, ¿no? O sea, ok, ya. ¿Estamos preocupados? Sí. ¿Estamos en caos? Sí. Permítete vivir la experiencia de estar así. Y luego, calma y ver qué más podemos hacer. O sea, si no desarrollamos en nosotras esa habilidad creativa de innovar, de crear, de qué más puedo hacer, vamos a seguir estancadas. Y eso fue algo que a mí me marcó mucho hace muchos años. Clarito, yo recuerdo un 27 de diciembre, cuando solo tenía 3 soles en mi cuenta corriente. Era terrible. Y en ese momento, la primera pregunta que me hicieron fue, Giovanna, ¿qué sabes hacer? Y eso cambió automáticamente el destino de todo. Porque primero tuve que reconocer valor en mí. Tuve que decir, Giovanna, ¿qué cosa buena tienes? Y eso, cultivarlo, empoderarlo y aceptarlo. Y yo creo que con la aceptación de nuestros valores es que nosotros podemos crear nuevas cosas. Por eso es que nace este primer programa, para poder ayudar a cada mujer que quiera hacer algo diferente a que lo materialice. Porque si no le pones fecha, solo se queda en sueño. Esos sueños tenemos que empezar a convertirlos en realidad. Gracias, Rosita, por el espacio, de verdad. Muchas gracias. Qué bueno tu ponencia, y sobre todo conocer cuáles han sido tus fortalezas, evolucionar de manera emprendedora, tu evolución emprendedora, ¿no? ¿Quién soy yo? Me gustó. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis herramientas positivas? Es como hacer un FODA. Bueno, te puedo decir FODA, pero en sí parece un cliché decir FODA, pero en sí es ver definitivamente cuáles son mis puntos fuertes, cuáles de mis débiles. Es mejor conocer los puntos débiles, porque los fuertes ya, en alguna manera, ya los tienes, pero los débiles, reconocerlos es complicado a veces. El trabajo que tú has realizado, te agradezco, eres empoderada, nos ha agradado tener en el taller, y lo que comentas ahora, iniciar desde tres soles, eso es cuando tú dices, el límite es el cielo. Y cuando yo también pasé por un momento como esto, yo decía, no hay más piso abajo
que el bajo tierra, o sea, no existe más. Para mí el piso ya había tocado fondo, ya no hay más, ya no hay más. Ya creo que yo estoy en la parte baja y acá me toca salir, porque también he pasado por un momento parecido. Todos pasamos el momento de crisis, pero es un momento que en ese momento te viene de llorar, pero ahora cuando tú lo comentas, puedes agradecer ese momento porque lograste salir. Lo bueno es lograr salir. Eso es lo que nos te estás comentando, lo que nos estás diciendo, Joana. Te agradezco por tu ponencia. El 27 de diciembre, tus números, 27 de diciembre y 3 soles, me encantó. Ponerle fecha es lo interesante. Joana, quédate con nosotros porque vamos a tener que conversar de repente ahí, intercambiar y conocer las partes. Y me encantó cuando dice la sinceridad y de dónde yo inicié. Y no tener vergüenza de decirlo. Yo antes, cuando comentaba mi momento crítico, me venían las lágrimas, ahora me viene la alegría, porque definitivamente se supera. Todo se supera. Muchísimas gracias, Giovanna. Y vamos a pasar a nuestra coach Erika Lázaro, nuestra coach. Ella no ha estado en Warmi, más bien ella ha venido para empoderar y mejorar las Warmi. Erika tiene 2 empresas, Erika Lens, tiene otra más que ella nos va a comentar. Es una mamá y ella seguro me va a decir, mi mejor título es ser madre, no sé, pero sí, es una super mamá y nos va a explicar y decir un poquito cómo se empodera la mujer y cómo ella logró salir adelante. A ti, Erika, y muchísimas gracias por tu espacio. Sé que tu tiempo es limitado. Gracias por darnos siempre disponibilidad, Samá. Buenas noches con todos. Realmente, Rosita, estoy muy agradecida por invitarme a participar pues, en este maravilloso programa. Yo feliz de participar y de contar mi experiencia, que ya en la industria óptica yo ya tengo 23 años y estoy en la industria de la belleza hace 4 años, ¿no? Te voy a contar un poquito de mi historia, le voy a contar a todos un poquito de mi historia, y yo creo que así nace una emprendedora. Cuando yo tenía 5 años, mis padres se separaron. Entonces, mi mamá natural de Concepción, Huancayo, mi papá de Lima. Mi mamá se separó y mi mamá nos llevó a vivir a Huancayo por 4 años. Pero porque mi papá era un poco irresponsable y no le mandaba la mensualidad a mi mamá decide dejarnos con mi abuelita, ¿no? Con mi abuelita paterna. Entonces, mi abuelita vivía en carencia. Yo actualmente vivo en el Agustino, pero en el tiempo cuando yo llegué, bueno, nací aquí, pero ausentada 5 años. Cuando nuevamente llegué aquí, pues las carencias eran sumamente amplias, ¿no? No teníamos, no contábamos con agua, con desagüe, con luz, carecíamos de mucho. Entonces, pero mi abuelita era una mujer que le encantaba la alimentación, siempre nos protegía, era un poco controladora, la zona como siempre era peligrosa, pero siempre mi abuelita nos decía, solamente el estudio nos va a sacar adelante, ¿no? Entonces, siempre va a haber, para emprender va a haber un motivo, ¿no? Un deseo ardiente, y uno de los deseos ardientes que yo tenía era que no quería esa calidad de vida, no quería vivir en una casa sin ventana, en una casa sin baño, que no, mi abuelita sufría porque no teníamos a veces para comer y tenía que encargarme de mis hermanos, ¿no? Mis hermanos eran menores, vengo de 10 hermanos, yo soy la segunda de los hermanos, casi la mayor. Entonces, siempre me ocupaba de mis hermanos. Entonces, de eso nace una emprendedora. Una emprendedora tiene un deseo ardiente para que pueda salir adelante. Y eso fue mi motivo. Algo que me movió a mí fue que yo tenía que ocuparme de mis padres, de mi abuelita y de mis hermanos, ya que en vista yo era una de las mayores, ¿no? Pero para emprender, ¿qué hice? Primero, estudié, ¿no? Me dediqué a estudiar mucho. Cuando estudié mi primera carrera fue enfermería. Entré a una clínica, comencé a trabajar y me convertí en una de las mejores trabajadoras, muy responsable, siempre la disciplina. Para mí no hay éxito sin disciplina. Entonces siempre yo toda la vida he sido muy disciplinada, llegaba antes de la hora, que mi entrada era a las 6 de la mañana, yo estaba a 6:30, totalmente dispuesta a ayudar a las personas. Y de esa manera, pues yo comencé a trabajar en una clínica, ¿no? Primero como en enfermería, después entré a todo lo que es sala quirúrgica y posteriormente también ingresé a farmacia. Entonces, como ya tenía muchas habilidades, la doctora en la cual trabajamos me invita a trabajar en un laboratorio óptico. Entonces, como ya tenía desarrollado, yo hice turno de día
y turno de noche. Entonces, trabajaba 15 días en la noche y todo el día en la mañana, porque era importante. Con eso, de ahí yo comencé a hacer mi capital. ¿Cómo? Porque yo me propuse como meta, por eso que es muy importante, como dice Giovanna, ¿no? Uno se tiene que poner metas, de acá a un año, de acá a 5 años, metas, plazos largos, plazos medianos y plazos cortos, ¿no? Yo me puse como meta 5 años, entonces 5 años me puse como meta ahorro. ¿Por qué? Porque yo ya quería independizar. Tu audio, Erika. Erika, tu audio. Con un capital de 20.000 soles, recuerdo, con un capital de 20.000 soles. A los 6 meses ya no tenía casi nada disponible. Entonces, pero sí tenía... decía, ¿qué hago ahora para generar más? Porque tenía que pagar, pues, alquiler, tenía que pagar al personal, ¿no? Incluso también yo tenía que comer, de ahí vivía y todo. Entonces, ¿qué hice? Comencé a buscar campañas, así comencé a entrar a empresas, a campañas, comencé a hacer campañas corporativas, comencé a hacer campañas de salud, ¿no? De medio de la vista, en colegios, comencé a hacer en parroquias, y de esa manera fue creciendo mi capital, ¿no? Entonces, eso también es importante. Dentro de un negocio, cuando tú vas emprendiendo en un negocio, lo primero que tienes que tener es fe, muchísima fe, creer muchísimo en Dios, porque solamente si amas a Dios, pues crecen los valores, ¿no? Crecen los valores. Yo creo que si no vivimos con Dios en nuestra frente, nuestro camino es más incierto y más difícil. Para mí, Dios es mi padre y siempre... Como les digo, no vivía casi con mi padre ni con mi madre, pero Dios se convirtió en mi padre hasta en la tierra. Entonces, siempre muy guiada a Dios, siempre con mis responsabilidades, siempre con mis valores bien puestos, y eso es lo que te hace, pues, ser una mejor persona. Cuando hablamos de marca personal, no, para mí la mejor marca son tus valores. Si eres una mujer de valores, si eres una mujer que ayuda a tu prójimo, si eres una mujer que compartes, eso te hace ser un ser intachable, te hace ser un ser de inspiración. Porque hoy en día lo que queremos, y ahora nosotros como mujeres, ya emprendedoras, ya que tenemos, ¿no?, un curso en la vida empresarial, entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros motivamos? Es la inspiración. Entonces, siempre es muy importante la inspiración. Inspirar a otras mujeres a que también se desarrollen de la misma manera que nosotros nos desarrollamos. Pero ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? Con esos tips. Para mí, la disciplina es básica. Entonces, sin disciplina, llegamos muy, muy lento. ¿Por qué? Porque tenemos que ser constantes, muy, 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 muy constantes para emprender. Entonces, a los 23 años puse mi negocio de la industria óptica y así fui evolucionando. Y a la actualidad, pues ya tengo 23 años en la industria óptica y hace 4 años... formé mi industria de belleza también, en la cual también soy directora de ventas de una marca también internacional, ¿no? Entonces, pero ¿qué tenemos que hacer nosotras? Tener mucho conocimiento. Adquirir conocimiento porque... Tu audio se apagó, Erika, el audio. Erika, tu audio. Erika, tu audio. Ahí está. No deterioró nada de mis órganos, lo pasé súper fresh, casi no vivo atemorizada, particularmente no le temo a la muerte. Hoy en día he vencido todas mis emociones, no tengo muchas emociones negativas como el miedo, no conservo, por ejemplo, el resentimiento, el odio. Todas esas emociones han sido curadas y nosotros como emprendedoras que vamos a llevar, vamos a conducir, ¿no? Vamos a conducir un negocio y por ende también vamos a ayudar a otras personas a que estén en nuestro equipo, que sean parte de colaboradores nuestros. Entonces, lo primero que tenemos que estar sanas emocionalmente como emprendedoras y que manejamos un negocio somos nosotras mismas. Si nosotros tenemos, pues, resentimientos, tristeza, odio, ¿no? Demasiada vergüenza, ira, entonces no vas a avanzar, porque esos son los obstáculos internos que evitan que crezcas. Entonces, para crecer
tienes que evolucionar en tus emociones. Es una de las claves. Como les digo, mire, yo fácil, uno puede decir, no, ay, que mi mamá me dejó, que mi papá me dejó, que no tenía. No, para mí, yo no soy una mujer de quejas. Yo soy una mujer, Dios me hizo una mujer valiente, me hizo una mujer guerrero. Dios no te dice, pues, escóndete, sé cobarde, ¿no? Sino te dice, esfuérzate y sé valiente. Y dentro del esfuerzo es importante. Cuando uno emprende, por ejemplo, acá uno de los tips también que le voy a dar, cuando uno emprende, tienen que tener todo el conocimiento de lo que emprende. Muchas personas me dicen, ay, a mí no me gusta la venta. Pero hoy en día, ¿no? La venta, si nosotros no vendemos, ¿no? Entonces no hay muchos ingresos porque la parte académica no es bien pagada en nuestro país. Entonces tenemos que emprender vendiendo algún producto, vendiendo algún servicio. Entonces ese chip que le dice no me gusta la venta, uno se lo tiene que sacar de la cabeza. ¿Por qué? Porque es a través de la venta que uno va evolucionando, uno va creciendo. A mí particularmente me encanta la venta, pero para ser vendedora también te tienes que capacitar. ¿Por qué? Porque de lo contrario no serías una ejecutiva en ventas, serías una charlatana, ¿no? Entonces una charlatana es aquella persona improvisada que sin saber lo que te está ofreciendo, te está dando. Entonces para eso tampoco no estamos, ¿no? Nosotros como emprendedoras tenemos que capacitarnos bien, capacitarnos en todo lo que es productos. Por ejemplo, ¿qué te gusta? ¿No? Si estás en la industria textil, tienes que aprender todo lo que es de la industria textil. Todo, absolutamente todo. Tipos de tejidos, máquinas, costura, hilos, todo. Tienes que aprender. Yo estoy en la industria óptica. Yo sé todo al revés y al derecho de mi industria. Sé tipos de lentes, materiales de monturas, materiales de lentes de contacto, adaptaciones, curvas, curva bases. Sé todo lo que son defectos visuales, miopía, hipermetropía, astigmatismo, ¿no? Y en la industria de la vida es igual. En la industria de la belleza, ¿qué tengo que aprender? Tengo que aprender todo lo que son pieles, pieles normales, pieles secas, pieles mixtas, ¿no? Pieles sensibles, entonces, para poder recomendar un producto. Entonces, de eso te tienes que capacitar. Muchas personas quieren emprender, pero tampoco no se dan el tiempo de capacitar. Yo soy directora de belleza, tengo en mi cargo consultoras de belleza, que les digo, vamos a tener una capacitación, y a veces se conectan 3, 4, 5. Entonces, después están que el presidente es un desgraciado, que el comunista, que el esto, que el otro, que el otro. Entonces, le echan la culpa a todo el mundo cuando realmente no son responsables de sus propios actos. Cada persona tiene que ser responsable de sus propias acciones, de sus propios actos. Entonces, como tal, se tienen que capacitar. Es parte primordial, ¿no? Y otra de las partes también, cuando van emprendiendo, tienen que conservar una buena imagen. Estamos trabajando, yo trabajo mucho lo que es imagen, lo que es limpieza, porque la imagen es limpieza, tienes que estar con el cabello limpio, tienes que estar con las uñas cortas y si no pintada, no puedes estar pues con todas picadas, entonces tienes que tener una buena imagen que sí, que es vital, ¿por qué? Porque si queremos emprender, tenemos que dar, nosotros somos seres de inspiración para otras personas, pero si estás con el cabello sucio, si estás con las uñas pues mal cortadas, no cuidas tu rostro, porque la primera persona que se tiene que cuidar es uno misma. Entonces, si nosotros como mujeres no nos cuidamos, imagínate cómo vamos a inspirar a otras mujeres, ¿no? Entonces, como se dice, en esta vida hay que predicar con el ejemplo. Tú le vas a decir a tu hijo, hijito, limpia, y tú no limpias, ¿no? Entonces, arregla tu ropa y tú no arreglas tu ropa. En eso, por ejemplo, si no organizas tu propia casa, no vas a organizar ninguna empresa. Entonces, dentro del empoderamiento, del poder, ¿qué tenemos? La primera palabra, ¿con qué palabra empieza? Con la P. ¿Qué significa la P? Planificación. Si no planificas tu camino, si no planificas tu éxito, entonces no estás empezando con la primera palabra. La segunda palabra de poder, la O. ¿Qué es la O? Es organización. ¿Qué tienes que hacer en tu casa? ¿Qué tienes que organizar? Ahí tengo que organizar la refrigeradora, tengo que organizar que todo esté impecable, tengo que organizar la ropa de mi marido, tengo que organizar la ropa de mi hijo, tengo que ver, ¿no? Entonces, en mi negocio igual, tengo que organizar mi inventario, tengo que organizar mi oficina. Entonces, organización. Y eso lo tienes que aprender. Si quieres emprender y si eres una emprendedora de éxito, tienes que aprenderlo. No es a medias. Para emprender y tener éxito no es a medias. Tiene que ser como tiene que ser. La primera P, planificación. La O, organización. La D, dirigir. Para dirigir, igual, todo empieza en casa. Dirigir. ¿A quién vas a dirigir?
Si estás en casa, vas a dirigir a tus hijos. Mira, ¿sabes qué? Sebastián, hoy día vas a hacer esto, lo otro. Karina, hoy día vas a hacer esto, lo otro. Pero si en tu casa no diriges, Sebastián, haz esto. ¡Ay, no! Marisa, no. Entonces, tienes que tener firmeza, porque cuando emprendas y seas una empresaria, vas a dirigir personas. Y si en tu casa no sabes dirigir a tus hijos, ¿cómo vas a poder dirigir a personas de tu empresa? Entonces, ahí los empleados o los colaboradores van a hacer contigo lo que quieren. Entonces, ahí tienes que desarrollar en la dirección. Aprender a enseñar a dirigir, a delegar funciones. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer con firmeza. Y no, mañana lo hago. No, lo haces en este momento. Porque tú también tienes que ser disciplinada. Para eso es la disciplina, ¿no? La tercera letra, ¿no? Tenemos nosotros, ejecución. La E de ejecución, ejecutar. Nosotros somos los primeros que tenemos que trabajar. Nosotros tenemos que ser las mejores vendedores. Nosotros tenemos que ser las mejores que vendemos. Nosotros tenemos que ser las mejores trabajadoras de nuestro negocio. Si no ejecutamos nosotros nuestro negocio, entonces no vamos a poder emprender. Y la última de la letra poder es la R. ¿Y qué significa la R? Revisión, control. Si no controlas, como justamente decía Giovanna, ¿no? Si uno no controla su negocio, si tú no revisas tu inventario, entonces, pues, lamentablemente, entran personas que están mal acostumbradas, que tienen malos hábitos, ¿no? Que no tienen una moral. Entonces, te roban y te hacen robo sistemático. Entonces, en esta vida, ¿qué tienes que aprender? Tienes que aprender a empoderarte, la palabra poder, pero la palabra poder tiene su magia, ¿no? Planificación, organización, dirección, ejecución, revisión. Entonces, cumple esas cinco palabras y de verdad ya puedes llevar al éxito a tu empresa. Mientras tanto, no vas a poder llevar ningún éxito. Entonces, si no tienes un éxito personal, tampoco vas a poder llevar un éxito empresarial, ¿no? Todo nace de nosotros, porque quien maneja un negocio es la persona. Quien maneja un país es una persona. Entonces, pero tiene que primar los valores. Personas que quiebran los valores, pues hay dudas, hay muchas dudas. Y nosotros como tal, ¿por qué? Porque en el futuro uno tiene proveedores, uno tiene créditos, ¿no? Crédito de proveedores, créditos financieros. Y si tú no tienes una imagen, ¿no?, correcta, de que eres buena pagadora, de que las personas pueden confiar en ti, entonces tu negocio no crece. ¿Por qué? Porque dice, mira, ¿sabes qué? Hoy día voy a invertir, viene el proveedor y te da 2,000 soles de producto. ¿Y para cuántas fechas? Porque dicen letras, 5 letras, y tú no cumples la primera y ni siquiera llamas por teléfono al proveedor. ¿Sabe qué? Disculpa, me pasó esto, no te preocupes, aplázame una semana o algo. Somos personas que, civilizadas, que nos entendemos, pero muchas personas lo primero que hacen es se esconden, no te llaman, no te contestan la llamada. Entonces, como tal, ¿cómo es tu marca personal ahí? ¿Cómo es tu credibilidad? Desde ya estás manchando tu marca personal, desde ya estás manchando tu credibilidad. Mire, son cosas fundamentales y todo radica en nosotros como ser humano. El resto es fácil, el resto es conocimiento, el resto solamente, si estás en la industria textil, aprende de la industria textil, si estás en la industria de la belleza, aprende de la industria de la belleza, si estás en la industria de la salud, aprende de la industria de la salud, si estás en la industria educativa, aprendes todo lo que es formación educativa, ¿no? Entonces, las industrias es fácil, pero lo que se tiene que formar al 100% y bien son nuestros valores. Es nosotros como personas que vamos a dirigir un negocio. Entonces, todo, si tú tienes a Dios en tu frente, todo te irá bien, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No te dice, ama a tu prójimo y tú no te ames, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, tú te tienes que amar, te tienes que valorar, te tienes que respetar, te tienes que engreír, y de esa manera tú vas a poder hacer con tu prójimo. Pero si tú no te amas, no te consientes, no te mimas, no te valoras, tampoco vas a valorar a la otra persona. Y lo único que vas a quizás comprar caridad. Y no es caridad lo que nosotros queremos. Nosotros queremos empoderamiento. Pero el empoderamiento, ¿qué significa? Vencer todas las emociones negativas, ser libre, ir avanzando poco a poco, porque si no, te entra la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Pues un exceso del futuro, ¿no?
¿Qué es la preocupación? ¿No? Un exceso del pasado. Entonces, vive tu presente, vívelo bien. Vívelo bien. Desarrolla, capacítate, estudia, rodéate de personas que te sumen y no de personas que te resten. ¿No? Porque bueno, si tú estás pasando por una emoción, quizás con tu esposo, y viene otra persona que ya tiene una frustración en su matrimonio, y la primera, ah, desgraciado, ¿qué? No, no. Tú tienes, si estás con un problema de matrimonio, tú tienes que acudir a una persona que tiene una estabilidad emocional con su esposo. Porque tienen años de casados, hay, ¿no? Hay comprensión, hay respeto sobre todo. Entonces, esta persona me puede guiar a mí. Si tú quieres entrar en la industria textil, igual, ¿no? Háblate a las personas que están en la industria textil. Si estás en la industria educativa, pégate a personas de la industria educativa. Si quieres entrar a la industria de la salud, pégate a personas de la industria de la salud. Entonces, no te vas a pegar, pues, ¿no? Tú quieres ser abogado y te vas a pegar a chef. O tú quieres ser chef, no te vas a pegar a abogados. No hay coherencia. Uno tiene que guiarse de personas que ya avanzaron. Son los mejores profesores, son los mejores teachers. Porque ya tienen un camino recorrido. Ya tienen un camino recorrido, ¿no? Y te van a decir, yo en mi experiencia de trabajo que tengo en estos 23 años, ¿no? Entonces, ¿qué me dice a mí la gurú de la óptica? Soy muy valorada, muy respetada con mis proveedores. Si yo ahorita quisiera que tuviera 10 ópticas porque todos los proveedores me quieren dar todo, solamente que a mí me gusta vivir tranquila, me gusta vivir llena de armonía, de paz, de esperanza. Y hoy en día para mí no hay ningún clima, el clima lo hago yo. Yo no veo si clima político, si se cae, no se cae, si se pelea, no. Yo no veo eso. Yo no sé si COVID, no hay COVID, no. ¿No? Para mí todo es maravilloso, porque si mi ser está maravilloso, yo voy a reflejar maravilla. Yo no reflejo tristeza, yo no reflejo pesimismo, yo reflejo lo que es una actitud positiva. Y eso es lo que ustedes tienen que ver, una actitud positiva. Es, sin actitud positiva no llegan a nada, están en lamentaciones, en quejas. Yo no le hago caso a nadie cuando viene con su actitud. Vayan a un psicólogo, un psiquiatra. Primero vayan a Dios. Si no creen en Dios, vayan a un psicólogo, vayan a un coach o vayan a un psiquiatra, ¿no? No escucho a nadie. ¿Por qué? Porque realmente lo único que hace es dañar mi espíritu. Entonces yo no quiero que mi espíritu esté dañado, ¿no? Quiero ser un ser de luz. Entonces, pero usted, todo, por eso le digo, todo está dentro de nosotros. Dios en nuestra frente y nosotros. Entonces, con eso vamos a seguir adelante. Eso es muchas todo. Muchas gracias, Erika. Me encantó la palabra poder. La palabra poder, planificar, organizar, dirigir, ejecutar, revisar. Y a eso vamos a agregar la parte de la comunicación, que es la espina dorsal del emprendedor, de la emprendedora. Porque lo que hace Erika es comunicar, hablar. Ahora, la parte de la comunicación es verbal y es oral, digital y verbal. Poder, muchísimas gracias, me encanta esto. Erika siempre dándonos sus tips de empoderamiento, genial, y de su experiencia. No sé, alguien alzó la mano, no sé si quería comunicar algo. Si alguien alzó la mano, muy bien, acá tenemos a la coach. Antes de que se nos vaya, todavía las tenemos. Si alguien quiere comunicar, compartir alguna cosa, con mucho gusto le vamos a escuchar. Todavía Erika está con nosotros, ¿verdad? Todavía va a estar con nosotros en nuestra call para ver de responder algunas preguntas. Vamos a pasar ahora a Silvia Quispe. Silvia Quispe, gracias por estar con nosotros. Ella es una Warmi, participó en el taller 1551 Warmi Emprende, como Giovanna y como nuestra Silvia Agüero. Ella también tiene un emprendimiento, ella está directamente en Cajamarca, ¿no, Silvia? ¿Sigues en Cajamarca? Sí, así es, yo vivo acá. Muy bien, sí. Silvia, desde Cajamarca vamos a escuchar. ¿Qué pasó, Silvia, desde el momento que te dimos el taller? Incluso ganaste, fuiste una de las últimas ganadoras, así como Giovanna, una de las ganadoras en el taller de 1551 Warmi. ¿Por qué te sirvieron estas habilidades? Cuéntame un poco los pros y los contros, ¿no? Para poder nosotros también aprender. A ti, Silvia. Sí, gracias. Bueno, primero buenas tardes con todas. Les saludo desde Cajamarca, ya lo dijo Rosita, mi nombre es Silvia Quispe. Les cuento un poquito de mí. Bueno, yo vivo aquí en Cajamarca, soy de profesión ingeniero de sistemas, tengo 3 hijos, soy mamá, y este taller para mí fue buenísimo porque justo fue en la época en la que yo había dejado de trabajar, porque sí me estaba dedicando a mi profesión. Antes trabajaba en proyectos mineros.
Y había dejado de trabajar por mi hijita, ¿no? Por mi última hijita, que ahorita ya tiene 2 años y medio. Y bueno, estaba viendo ya otras cosas, estaba justo con la idea de generar un emprendimiento, y el taller me sirvió bastante porque justo nos orientaron de cómo hacer un proyecto de negocio, ¿no? Y eso para mí era nuevo, y yo creo que eso fue también la oportunidad de despertar la creatividad que uno tiene, ¿no? Como mujer. Yo creo que todas las mujeres somos creativas porque como mamás tenemos que hacer maravillas para a veces sacar adelante a nuestros hijos, sacar adelante la casa, ¿no? Entonces, justo me hizo ver que podía aprovechar un recurso muy bueno que tenemos acá en Cajamarca, que son los chochos, ¿no? Entonces, o el tarwi, lo conocen también en otras regiones del país. Entonces, yo en ese tiempo estaba horneando bastante porque, bueno, mis dos hijos mayores son varones, comen bastante, tengo que tener bastante comida en casa siempre. e hice estas galletitas a las que les puse delichocho. Ese fue mi proyecto en Warmi, ¿no? Las delichocho, que fueron, pues, realmente fue un proyecto muy bonito porque me ayudó, como les decía, a despertar la creatividad, ¿no?, que uno tiene, y armar todo el proyecto, ¿no? Desde logotipo, cómo armar una página, venderlo, ¿no? O sea, fue muy, muy interesante. Creo que esos fueron los pros, ¿no? Como me pregunta Rosita, ¿cuáles fueron los pros? Creo que esos fueron los pros, ¿no?, que nos animaron a despertar la creatividad, a desarrollar el proyecto en sí, ¿no? Quizá el taller fue un poco corto en el tema de los planes de negocio, ¿no? En esa parte un poquito que nos quedamos, porque más le dimos el impulso a cómo hacer más que todo el marketing, la venta y todo lo demás, ¿no? Por ese lado, de repente, habría que mejorar un poquito, pero en sí fue excelente el taller, la verdad que una experiencia muy grata desarrollar este proyecto, y en verdad me ha servido bastante. No lo digamos que el negocio me sirvió para también comunicarme con los productores de chocho acá en Cajamarca, para que ellos puedan en realidad lanzarlo como un negocio masivo, ¿no? Yo desde mi casa, claro, hacía mis galletitas, todo, pero desde casa con una batidora casera, con un horno casero, digamos, ¿no? Pero ya para hacer una producción masiva, porque la verdad que es un producto muy bueno que ayuda a los chicos que tienen anemia, porque tiene bastante hierro, tiene bastante calcio, y sobre todo a combatir la desnutrición, ¿no? Que aquí en Cajamarca, en los niños menores de 5 años, es bastante alta, ¿no? Somos el tercer departamento con desnutrición crónica más alta. Y con esto de la pandemia, de hecho, que ese número ha subido, ¿no? Porque esta situación nos ha afectado a todos, pero la pandemia también ha sacado a relucir que debemos estar bien alimentados. Entonces, en cada región de nuestro país hay muchos productos que podemos utilizar para alimentarnos bien, ¿no? Acá en Cajamarca, por ejemplo, el chocho no es aprovechado, y es un producto que, como se cosecha acá y se cultiva acá, es muy económico. Entonces, si podemos tener una alimentación con un producto muy económico, una superalimentación, pues eso es lo que tenemos que aprovechar, ¿no? Y así como yo lo aproveché aquí en Cajamarca, yo creo que en todas partes del Perú se pueden aprovechar recursos que por ahí de repente no les están dando mucha importancia, pero que son nutritivos y pueden hacer productos maravillosos, ¿no? Eso es lo que yo puedo compartir en este momento. Sí, Silvia, el tema de delichocho, que son esas galletas que tú hiciste para tus hijos porque comentaste que lo necesitabas en casa, nació un momento de necesidad. Habías convertido este tarwi, que se llama tarwi, ¿no? El chocho, el tarwi, harina de tarwi y harina de habas con puntitos de chocolate. Sí. Y que tus niños lo comían. Incluso tú has dicho una cosa muy interesante: la pandemia ha incrementado el nivel de desnutrición, de repente, o malnutrición, podemos decir, de los niños. Y tu producto es una solución a ese problema en una ciudad donde el tarwi es un potente nutritivo. Tú eres el vivo retrato de eso, porque tus hijos cambiaron su indicativo. Cuéntanos esa parte, ¿no? Sí, cuando mi hijita estaba chiquita, ella a los 6 meses, bueno, en sus controles que les hacen normalmente, el control de la anemia, mi hijita tenía anemia. Yo estaba bastante preocupada porque
bueno, en los primeros meses era la lactancia exclusiva, ¿no? Pero a partir de los 6 meses ya empieza a comer papillas y ella seguía con la anemia. Entonces, lo que te dicen en los centros de salud, pues es que la alimentación, ¿no? Las menestras, la lentejita, el hígado de pollo, el hígado de res y todas esas cosas, pero cuando están bien chiquitos, a los niños les es difícil pues comer cuando no lo ven así atractivo a la vista, porque hay que ser sinceros, los niños todo les entra por los, y a todos, ¿no? Pero a los niños más aún, todo les entra por los ojos. Entonces, darle pues este sangrecita o hígado, a veces era pues lo comía pero pujando, como dice, ¿no? Entonces, una alternativa era esto, pues darles las galletitas, como ya las ven con su chocolatito. Lo bueno es que acá en Cajamarca también se produce los productos lácteos, por ejemplo, la mantequilla es de acá, el cacao también se produce acá. Entonces, utilizando casi todo lo que se producía acá, generar un producto sano, nutritivo, que los alimentes es buenísimo, pues, ¿no? Y a ella le encantó, pues. Yo, la verdad que eso fue, creo que lo que me motivó también, ¿no? Porque yo, los ratones de laboratorio donde yo hacía mis pruebas eran mis hijos, ¿no? Mi casa. Entonces yo decía, si a ella lo come, ya lo comen todos, porque ella es fregada para comer. Si ella lo come, ya todos lo van a comer, ¿no? Entonces, de esa manera yo hice las pruebas, ¿no? Y a mí me gustó mucho, como te digo, hacer el proyecto, porque la verdad que me ayudó en todo sentido, no solamente en hacer estas galletas, sino en cómo lo desarrollamos, ¿no? Todas las tareas que nos dejaban de hacer la página, de hacer los videos, eso fue muy, muy bueno, ¿no? Muy bien, y Silvia, muchas veces esto, comento, hay algunas mujeres, algunas personas que quieren invertir en ideas innovadoras, y por ejemplo, yo a veces pongo en vitrina tu proyecto, y justo por ahí te están escuchando tu ponencia para ver si hay alguna atracción de parte de algún inversionista, si quiere invertir en alguna idea, ¿tú estarías dispuesta a poder unirte con alguna socia para generar este emprendimiento aún más grande? Claro, yo creo que es un producto que de verdad que llama la atención. Yo en algunos casos he tenido a veces que dejar de alguna manera de repente abastecer pedidos, porque como te decía, no cuento con las herramientas de repente de producción masiva, yo lo hago en mi casa nomás. Lo hago en mi casa, pero claro, si los pedidos son, digamos, poquitos, sí, ¿no? Y mira, yo quisiera mostrarles, no sé si puedo compartir la pantalla de los empaques. Sí, puedes compartir para que nuestro público vea cómo Delichocho que está saliendo con lo que tiene, pero está dispuesta ella a poder hacer sociedad con alguno o con alguna persona que quiera invertir. Acuérdense que ella tiene todos los insumos en Cajamarca, como ha dicho, con bajo costo. Adelante. Sí, estos son los plantones, un poquito para que conozcan el chocho, ¿no? De qué estamos hablando, es como un frejolito, estos plantones morados es el chocho, bueno, acá es un poco del tema de la problemática, pero donde quiero ir es a la última, donde pueden ver ya el producto. ¿Cuánto es la nutrición que da el chocho? ¿Puedes explicarlo tú que eres experta? Ahí está, danos la propuesta de valor de tu galletita. Sí, mira, acá justo, sí pueden ver la pantalla, no estoy segura si la ven. En las galletitas lo que hemos utilizado es el chocho, el cacao, que también se produce acá en la provincia de Selendín, el chocho que se da en todo Cajamarca, y las habas. Entonces estos tres productos son los que nos generan, como acá lo dice, ¿no? Proteínas, calcio, hierro, fibra, triptofano, que es un compuesto que ayuda con el estrés y todo eso. Entonces, es buenazo, ¿no? Las habas que nos dan hierro y fibra, ¿sí? Y nosotros lo hicimos para combatir la nutrición, para facilitar la alimentación de los niños, porque cuando ya lo ven en galletitas, se lo comen pues más rápido. Y también es una fuente de calcio para las gestantes, ¿no? Y las que dan de lactar, que también son las que pierden en realidad el calcio masivamente. Ya, esta es la que justamente quería que la vean. Esta es justo mi hijita comiendo las galletitas. Y estos son los empaques que tenemos, ¿no? De las galletitas, ¿no? Se vende así en cajita y en bolsita, ¿no? ¿Cuál es el precio que tú vendes aquí en Cajamarca? Mira, yo he estado dando las bolsitas en 8 soles y las cajitas en 10, porque trae más cantidad, ¿no? Pero esos son los precios que se manejan.
Ajá, y sigues haciendo tus galletas y tus pedidos. Sigo, pero como te digo, los pedidos son, o sea, no atiendo así masivamente, ¿no? Si me dicen quiero 100 cajitas, difícil atenderlos, ¿no? Ya. Es un poco más difícil porque los hago en mi casa, ¿no? Bueno, y han pasado casi 8 meses, ¿no? Desde que lo estamos trabajando, ya estás trabajando tiempo. Sí, y de paso ya ahora estoy haciendo otros postrecitos porque como ya me gustó el tema de la horneada, entonces hago los queques de quinoa, los queques de zanahoria, que también llevan chocho y así, ¿no? Ya he estado haciendo otras cositas y otros postres porque me he dado cuenta que en realidad si hay algo que en esta pandemia no se ha dejado, digamos, como negocio así, es el tema de la alimentación saludable, ¿no? Porque a veces te puedes privar de repente de comprarte carteritas o cositas para salir porque casi no salimos, ¿no? Pero en el tema de la alimentación eso no ha parado, o sea, eso siempre, ¿no? Siempre en sus casas se quieren dar un gustito, ya te piden un quequito, ya te piden las galletitas, ¿no? Entonces, realmente es un buen negocio por ahí, a mí me parece. Y dime, tú eres ingeniera, cuéntame tu profesión. Yo soy ingeniero de sistemas, como te comentaba antes de este tema, de este proyecto, yo trabajaba en proyectos mineros en el área de planeamiento, de mantenimiento, que no tiene nada que ver en realidad, pero dejé mi trabajo por el tema de mi familia, más que todo, ¿no? Cuando me embaracé de mi última hijita, era un embarazo de riesgo, entonces como yo tenía que salir a veces a campo y todo eso era un poco peligroso, entonces dejé el trabajo para estar en casa. Y bueno, gracias a Dios sí, pues tenía mis ahorros de tantos años de trabajo y normal estaba, ¿no? Pero sí estaba buscando en qué invertir, en qué emprender, ¿no? Entonces, ¿tu niña cómo está con el sistema? ¿Ya mejoró el resultado? Ah, sí, ahora está, fue muy bien, ya ahora come muy bien, está, ya salió de la anemia. Y sí, se está alimentando muy bien, ahora pues está ya toda una traviesa, pero sí sigue comiendo pues las galletitas, los postrecitos, siempre hay que cuidar del tema de la presentación. Alimentación. Porque la alimentación y la presentación para que lo pueda comer, ¿no? Así ya le hago es. Has dicho un tema muy importante, que la presentación, que los niños pues, no tienden a comer chocho, no obstante que tanto chocho es muy bueno. Que nosotros lo comíamos cuando éramos niños, ¿no? El chochito, no había galletas, no había tanta comida empaquetada como hay ahora. Antes no había, pues mi mamá me compraba el chocho en el mercado porque no había galletas que fácilmente se compra. Ahora es tan fácil que los niños accedan a esas comidas no muy nutritivas, ¿no? Entonces eso es un problema. Gracias, Silvia. Ahí tienen sus contactos de Silvia para quien interesa. Si sé que hay una persona que te está mirando, seguramente si está interesada, con mucho gusto me va a comentar para que pueda ser una posible socia inversionista contigo, que me encantaría que lo sea porque conozco muy bien el trabajo que viene haciendo Silvia. Muchísimas gracias. Silvia, por tu ponencia. Y si hay preguntas, pues con mucho gusto acá Silvia les va a poder responder. Vamos a pasar a otra Silvia que tenemos y vamos a pasar también a otro sector que es el tema del suelo, del medio ambiente. Y me encanta para eso poderles presentar en cambio a una investigadora de la Universidad de San Marcos que está con nosotros, que es Silvia Agüero Aguilar. No puedes dejar de compartir, creo, Silvia. Sí, no sé, a ver, ahí, ya. Ya lo lograste. No encontraba el botón, ya. No hay problema. Me encanta tu espíritu. Tranquila, Silvia, muy bien. Vamos a presentar a Silvia ¿cómo se dice? Tu tocaya, ¿no? Tu tocaya. Bueno, Silvia Agüero está con nosotros también. Ella fue parte del TAR de 1551 Warmi 8 meses atrás. A ti, Silvia, es investigadora. Yo, por favor, ayúdame con tu presentación. Es investigadora de la Universidad de San Marcos y nos está apoyando. A ti, Silvia. Buenas noches ya con todos y todas. ¿Qué tal? Muchas gracias, Rosita, por la invitación. Bien, yo soy egresada de la Universidad Nacional Mayor San Marcos, soy bióloga y, bueno, luego, posteriormente, he hecho la maestría en suelos. Por ahí va mi pasión, en la Universidad Nacional Agraria de la Molina. Y actualmente soy docente de universidades privadas en cursos relacionados con suelos.
Bien, yo les voy a compartir una historia que llegué, vamos a decir, tal vez buscando, ¿no? Buscando una línea como, en este caso, la parte científica podemos transmitir de una manera, digamos, más sencilla, más amena a lo que queremos llegar. En este caso, nuestro interés de ciencias era, ¿por qué no llegar de una manera fácil a los docentes de colegio y que nuestros niños sepan lo que viene a ser los suelos, de una manera creativa con lo que es educación ambiental en suelos? Entonces, en Warmi llegué, conocí a muchas amigas, el empoderamiento de cada persona de diferente lugar, sus experiencias de vida, su quehacer en los emprendimientos particulares, todo eso fue sumando como para que yo realmente en un inicio sea una espectadora. Cuando hablamos de sinceridad, me pongo en ese punto, una espectadora al inicio, porque había mucha, y hay, ¿no? Espero que sigan las amigas Warmis con esa estrategia, el emprendimiento, como decía Giovanna, tienes que poner metas y todo eso. Entonces, primero fui escuchando, y un poco como que fui enderezando un poco la perspectiva que yo planificaba con esto de la ciencia, que al parecer no me era tan fácil, ¿no?, aterrizarlo como una idea, un proyecto, este, un emprendimiento. Entonces, gracias a Warmi, teniendo las sesiones y escuchando el precio de otras compañeras, realmente fui absorbiendo, fui tomando lo que iba a ser necesario, en ese caso, para mi aprendizaje como emprendedora. ¿Bien? Y aún más sumando este poder de mujer, ¿no? Este poder de mujer que lo tenemos allí y a veces se nos esconde un poco, ¿no? Y hay que volver a traerlos y así, como nos decía también la coach, ¿no? Seguir creyendo y avanzando y avanzando. Bueno, entonces voy a comentarles y compartir toda la historia del proyecto Suelos Vida. Y en Warmi nos dijeron, ¿no?, hacer nuestra historia, cómo empezó todo, y justo acá tengo un pequeño resumen de la motivación. Bien, igualmente que mi tocaya Silvia, tengo 3 hijos, ya de diferentes edades, acá en la foto soy yo. Me considero pues una madre que me he dedicado a los hijos en el tiempo necesario, y acá tengo una foto con mi último hijo, que estoy en una salida de campo, ¿no?, y llevándolo. Y bueno, posteriormente de dedicarme un poco a la familia, fui retomando poco en poco mientras mis hijos iban creciendo, es decir, mientras tengo un poco de tiempo, de independencia, para separar momentos familiares, separar momentos del lado profesional y separar también momentos personales. Reinicié mis labores, ¿no?, como investigadora en lo que es la Universidad Nacional Agraria Molina, en lo que son servicios de laboratorio en suelos, siempre en la parte de biología de suelo, porque es mi área de profesión. Posteriormente, fui avanzando, conociendo redes con respecto a la transmisión de conocimientos, y participé como mentora, instructora, y tratando de llegar con estos conocimientos a los niños. Hicimos dentro de pertenezco a la Sociedad Peruana de Ciencia del Suelo, se hicieron eventos en 2018, 2019, con respecto a la innovación, educación en suelos, y todos estos conocimientos como que me fue prendiendo un poco más, ¿no?, y abarcando cómo nosotros como investigadores, ¿por qué no podemos dar ese pasito de transmitir los conocimientos, pero ya de manera organizada, a grupos, y así también nuestros colaboradores, nuestros jóvenes, digamos, estudiantes, podrían, digamos, avanzar más con nosotros? Y teniendo más la experiencia de campo con tesistas, y así participando con ellos, su trabajo de investigación, y en otros eventos, sean nacionales, internacionales, con la ciencia del suelo, ya fui percibiendo mejor esto, ¿no?, esta línea de educación ambiental de la ciencia del suelo. Es así que ya para ver un nexo, cómo comunicarnos con este concepto, ya fui creando la idea de este muñequito que es Suelito, a la cual también siempre en todo este camino he tocado las puertas, vamos a decir, o he esperado que también me tiendan la mano colegas de diferentes áreas, y en este caso una amiga dedicada al arte fue quien me hizo el diseño final, de una manera así alegre, comunicativa, que es nuestra mascota Suelito. Yo creo que con eso fue lo que me motivó, ¿no? Suelito llegó a mí de una manera de juego en juego y de una manera que fue tomando forma. Y yo les comento así, con honestidad, a veces uno necesita a
algún apoyo, un bastón, ¿no? O una chispa, alguien que te dé un empujón. Y tener todo ese conocimiento, tener al suelito, este símbolo presente, realmente fue para mí algo muy importante. Y es así que hasta actualmente ya lo vamos integrando en nuestro emprendimiento, lo que es la parte científica, la parte educativa. Muy bien, entonces así fue nuestra historia. Como decía, la experiencia de campo, capacitaciones, fue plasmando, llenando un poco más, para cómo aterrizar esta idea de negocio. Y preocupación, una preocupación ambiental, creo todas, ¿no? Todos y todas, con respecto ahora, con la pandemia, hemos sido un poco más, somos más conscientes, ¿no? Somos ya un poco más sensibles a nuestro entorno, a respetar, incluso nos decía Silvia con el tema de Darwin, ¿no? Una calidad de vida, una alimentación sana. Nosotros no podemos hablar de alimentación sana si no conservamos nuestros suelos, si no enseñamos a nuestra comunidad, si no enseñamos a los niños de acá de las zonas urbanas, ¿no? Estamos en Lima, no enseñamos a ellos a que valoren la naturaleza, a que valoren un animal, a que valoren el, incluso, ¿no? Cómo, dónde podemos segregar nuestros residuos sólidos. Todo eso implica realmente en la salud del suelo, en la salud del ambiente. Entonces, esta preocupación lo seguí acompañando, ¿no? Tenemos a suelito y fue llenando más, ¿no? Fue llenando más, como se dice. Y también teniendo en cuenta que participar en eventos, ¿no? En eventos relacionados a la ciencia del suelo, ya están tomando más interés en la conservación ambiental. Y nuestro propósito como emprendimiento fue esto, fue socializar conocimientos, suelos, y tenemos acá los objetivos de este emprendimiento, acercar los conocimientos a los docentes, acercar la ciencia divertida a los niños y estar acompañando en temas de investigación a grupos juveniles. Bien, entonces esto nos lleva a que el proyecto del emprendimiento Suelo es Vida es un proyecto amigable de conocimiento de ciencia del suelo para todos. ¿Qué hemos tenido hasta ahora? Y justo la pandemia ha sido una motivación, vamos a decir, de acercar distancias, ¿no? De nuestros alumnos, nuestros colaboradores, nuestro equipo. Tal vez no hubiera sido posible de manera física, ¿no? Porque tendríamos que costear, digamos, pasajes, días, entre otras cosas, que es importante, sí, pero cuando inicia un emprendimiento también tiene que en cuenta muchos detalles que a veces se escapa de, digamos, de la planificación, como algunas eventualidades. Nuestro proyecto implica salir a campo para registrar conocimientos o trabajarlos y posteriormente transferirlos. Entonces la pandemia me acercó, lo positivo fue que me acercó, me disminuyó la distancia con los jóvenes, con nuestros investigadores, y de esa manera también colaborativamente hemos podido hacer eventos, ¿no? Eventos divulgativos, respecto a estos conocimientos. Y es así que convocamos primero a un grupo de jóvenes del área de ingeniería ambiental y biología, la verdad que fueron mis exalumnos de alguna universidad, y posteriormente, o ahora en la actualidad, ya tenemos un grupo de investigación ambiental en suelos, liderado con subgrupos, ¿no? Incluso con nuestros mentores. ¿Por qué es importante este proyecto nosotros, el proyecto Suelo de Vida? Porque estamos generando conocimientos para poder plasmarlo de una manera más integrada en el proyecto de educación ambiental en suelos. Entonces tenemos esta línea, bien, y tenemos actualmente capacitando a estos jóvenes, incluso con una proyección de, vemos que la situación o cuando se dé, no lo prudente, ir a campo, hacer reconocimiento de lugares, transmitir en vivo, hacer videos cortos con respecto a esta temática. Y dentro lo que viene a ser el proyecto Suelo es Vida. Hemos aprovechado la virtualidad para tener invitados especiales en los eventos que hacemos. De esta manera celebramos calendario ambiental, permitimos la investigación. Tenemos un evento, por ejemplo, que fuimos desarrollando, esto fue de mujeres y niñas en la ciencia del suelo, donde también involucramos a nuestros jóvenes de los equipos para que ellos se sientan, ¿no? Se sientan en familia y también aprendan esto y van a hacer posteriormente sus propios proyectos de educación. Bien, estos son los proyectos más que seguimos haciendo, perdón, las divulgaciones, los webinars. Hemos hecho celebrando calendario ambiental, Día Mundial del Suelo, Día Mundial del Agua.
y hace poco celebrando la biodiversidad, el Día Mundial de la Biodiversidad, y enfocándonos siempre en suelos. Y esto también hemos tenido oportunidad de invitar a experimentados investigadores internacionales, y hemos hecho nuestros cuentacuentos, igual celebrando el Día de la Diversidad Biológica. Este cuentacuento ya tenemos a Suelito. Vamos integrando en el camino más, o mejor dicho, vamos tocando puertas, más amistades que se sumen. En este caso, una amistad que inició su estudio en biología y actualmente es muy buena profesora, pedagoga, y con quien ella estamos transmitiendo de manera dinámica esto de Suelito, ¿no? La historia de Suelito. Vamos a Suelito, ella ya lo creó como títere, terminamos con talleres, y también vamos teniendo redes de contacto como Biblioteca del Ministerio del Ambiente y entre otras más. Bien, y finalmente, nuestro emprendimiento no quiere, y estamos en eso, en enfocarnos con respecto a este objetivo de desarrollo sustentable número 15, que abarca lo que es la vida de ecosistemas terrestres. No, sin embargo, dejando de lado lo que viene a ser la conexión con los niños. Este es el último evento que tuvimos este sábado pasado, donde ya nuestros jóvenes están ya involucrados, ¿no?, en red de contactos de otros similares con el tema de la preocupación ambiental y qué vamos a hacer con nuestros suelos. Asimismo, también ya ellos han desarrollado cuentos creativos de nivel juvenil y estamos plasmando ya a Suelito, estamos socializando a Suelito, estamos ya dándole más vida para que Suelito transmita estos, ¿no?, es decir, los conocimientos, la preocupación y tengamos en cuenta que el suelo es vida. Bien, y para fortalecer todo esto, tenemos acá a nuestros colegas, nuestros amistades, nuestros aliados, que de una manera u otra desinteresada, por la pasión de la ciencia y transmitir la conciencia ambiental en la conservación y el uso razonable de los suelos, en lo que vamos consolidando. Y yo agradezco mucho a Warmi porque realmente me ha hecho ver mejor las cosas, aprendido de las compañeras durante el proceso de la capacitación, y agradezco mucho a Rosita, Rosita siempre está ahí apoyándome con algunas mentorías, y es bueno, ¿no? Es bueno porque a veces nosotros como científicos nos limitamos mucho de mirar más amplio lo que sí hace pues una docente, una profesora, o propiamente los jóvenes, ¿no? Entonces estamos en ese proceso de todavía estar asimilando, pero nos sentimos muy agradecidos con este proyecto Suelo de Vida, y es ahí, ¿no? Estamos con esos avances. Bueno, eso es todo. Así es, muchas gracias Silvia Güero. Voy a pasar antes de hablar a la doctora Inés Carazo, que tiene alzada la manito para que pueda comunicar contigo. A usted, doctora. Bueno, no. Doctora. No tengo el video, pero no importa, sí. Ya me vieron antes. Lo que no, quería. ¿Puede abrir, doctora, el video? Yo no lo puedo abrir, me dice que no puedo, pero no importa, no te preocupes. Nada, felicitarlas, la verdad que es muy alentador escucharlas. Yo quiero compartir con ustedes que justamente en el Comité Promujer en CTI de Concitec, no puedo abrirlo, pero no importa. Henry, ¿me ayudas con la doctora? Las experiencias de ustedes me parecen interesantísimas. Yo le envié a Rosita un libro que ha publicado Concitec de mujeres en ciencia, tecnología e innovación, de casos exitosos que tenemos que divulgar, y me parece que las experiencias de ellas podrían, Rosita, dar lugar a un pequeño boletín con estas presentaciones. Erika no hizo una presentación, pero si pudiéramos hacerla, podríamos armar un boletín. ¿Aló? Ay. Nada, ahora estoy peor que antes, pero me cortaron el... No, estamos tratando de pasar. Quiero abrir aparte su audio, su vídeo. Aparte y de los que están, me están escuchando, sí. Me parecería interesante... Ahí está. Me parecería interesantísimo hacer una especie de boletín. Ajá. Con todas las presentaciones. Erika, lo que has hablado se puede poner también en un PPT. Y nada, felicitarlas. Silvia Agüero, yo soy física de profesión, pero como dije cuando me presenté, soy abuela, y cosas como la que tú estás haciendo con los niños me parece extraordinario. Los niños, yo nunca había sacado el ADN de nada y mi nieta sacó el ADN de la banana, porque son tecnologías simples que se les pueden enseñar y que hacen justamente
que podamos tener más mujeres interesadas en ciencia, en tecnología y en innovación. Innovación es hacer empresa, porque hay que poner en el mercado los resultados, ¿no es cierto? Entonces, las cuatro experiencias, te felicito por la selección, Rosita. Tú sabes que yo creo en la equidad de género, pero prefiero a los hombres, pero me pongo muy contenta de que podamos hacer cosas como estas y en un momento en que tendríamos que decir, pucha, no se puede hacer nada porque tengo que estar encerrada. Yo ya tengo las dos vacunas, entonces quiero empezar a salir y además me parece muy importante, tú estabas hablando de Ayacucho, en Ayacucho hay una agencia regional de desarrollo, habría que hacer llegar a la agencia regional de desarrollo con recursos de la Unión Europea e impulsado por la PCM, una experiencia como la que tú estás haciendo. Y nada, el proyecto de la otra Silvia también tiene que ver con productos de las regiones. Entonces, a través de San Marcos, yo hoy a la mañana he tenido una reunión con los de la Unión Europea, hasta con un italiano, Rosita, que están aquí para promover una mayor articulación de las universidades de todo el país y San Marcos puede llegar a todo el país con experiencias como la que tienen ustedes, que me parecieron la verdad que lindísimas. Lo único que la del Delichoco me dio ganas de tomar el lonche. Así es. Muchas gracias, muchas gracias. Y lo que tú dices, Giovanna, del tema de la contabilidad es muy importante. Yo soy física de profesión. Y no tenía la menor idea de la contabilidad. Entonces, cuando uno quiere hacer una transferencia tecnológica y no sabe decir cuánto cuesta, cómo lo vas a tener que mantener, qué gastos vas a tener a lo largo del mes, la gente no... lo primero que te pregunta es cuánto cuesta y cuánto voy a ganar con eso. Y esa no es una pregunta boba, es sabia. No podemos solo decirle la parte científica, sino meter el tema empresarial, que me parece importantísimo. Muy bien. Así es, doctora. Y aparte, generar ahora esto, un nuevo taller este año de Warmi, de repente para otros grupos de mujeres que necesitan, y ahí ustedes mismas pueden ser también las mentoras, las tutoras, porque ya se hizo una primera promoción, ahora vamos a hacer una segunda, y de repente para septiembre puede salir, donde Erika Lázaro también esté involucrado como empoderamiento de la mujer, porque ya le hemos involucrado, metida, así que doctora, nos va a tocar hacer un segundo Warmi este año, el año pasado. Bueno, Rosita, tú sabes que hemos presentado una capacitación para artesanas de Quispicanchis, sí, y de Condorcanqui, que en principio ha sido aceptada, ya con una orientación de mercado, porque hay una empresaria que ganó un proyecto de Innovate. Pero hay temas transversales, bueno, ahí no se me ocurre cómo incorporar a las artesanas de la alpaca o a las artesanas de la chambira y las semillas de la selva a Silvia Quispe, pero seguro que Silvia Agüeros puede tener algo que ver, Erika lo que nos habló es transversal, y Giovanna, si esas señoras se capacitan pero no hacen bien las cuentas, incluso la empresa tractora las puede explotar. Es decir, tenemos que hacer las cuentas para que sea un comercio realmente justo y que la gente reciba un justo precio por lo que hace, ¿no? Efectivamente, si yo vendo en Dubái, yo tengo un montón de costos para llevar su mercadería a Dubái. Pero que los costos estén transparentes, que la gente pueda leer la contabilidad. Porque tampoco es cierto, uy, me pagaste $2 y lo vendiste a 10. Sí, pero el transporte me costó tal, mi puesto en Dubái me cuesta tal. Entonces, la transparencia, y miren qué importante para estos días con tanta desconfianza, la transparencia de la contabilidad es un elemento muy importante, Giovanna, porque siempre creemos que nos quieren engañar. Si yo no tuviera idea de lo que cuesta lo que hace Silvia, puedo decir, ¡ay, qué caro que me quiere cobrar! Y después, en lugar de comer bueno, tomo vitamina que me cuesta el triple. ¿Me explico? Entonces, yo creo que la transparencia de los costos es muy importante. Y te digo, yo como física, tenemos que tener equipos multidisciplinarios. No es cuestión de que yo me fuera a estudiar economía. No estoy recomendando eso. Equipos multidisciplinarios donde de repente
La contabilidad le viene bien a algunas de las Silvias que nos acompañan también, ¿eh? Porque a lo mejor de tanta ciencia que ponen se olvidan de hacerse ricas, que no es pecado. El claro, tema es explotar a la gente, pero cuanto más ricas sean, más trabajadores van a tener. Así es, así es. Ahora, agradecerles, esperando de poder hacer, como ha dicho la doctora, otro y generar otro emprendimiento, otro taller. Tenemos a Johnny. Ya, Johnny, ¿quieres comunicarnos? Al fin un hombre, estoy me callo. Panelista. Y un varón, si fuera un varón que nos hace preguntas, con mucho gusto, que pueda participar. Estoy volviéndole panelistas a todos para que también abran sus cámaras y poder esto conversar con ustedes. Es el momento. Si hay alguno, con mucho gusto. Johnny, no te amilanes, somos mujeres, pero no comemos. Puedes comunicarnos igual lo que desees. Estoy convirtiendo panelistas a todos para que puedan abrir sus cámaras, y si tienen preguntas, pues con mucho gusto les vamos, acá nuestras ponentes van a poder conversar con ustedes. No era, alzó la manito, pero no es seguramente. Entonces, agradecerles a todos, abran sus cámaras, a los que los he compartido, por favor. No sé si pueden abrir cámaras. Acceder a panelistas. ¿Logran abrir sus cámaras para tomarnos foto? No sean tímidos, por favor. Necesito fotos. Ya. A ver, no sé si logran abrir las cámaras. Ahí está Claudia Ramírez. ¡Gracias, Claudia! Una dama de nuevo. Después, si quieren hacer parte de 1551 Warmi, ahora quería lanzarla, ¿no? Si quieren hacer parte de 1551 Warmi al grupo de WhatsApp, con mucho gusto me pueden dejar su número de teléfono en el chat y yo les voy a poner en el grupo de 1551 Warm. Es un grupo de emprendimiento, de empoderamiento de la mujer, donde hay muchos varones, les voy a decir, que apoyan el emprendimiento y son directores, son personas que quieren apoyarnos, y con mucho gusto vamos a acceder, voy a poderles poner en el grupo, donde la doctora Inés Carazo y todas las ponentes están dentro del grupo 1551 Warmi. Hola, Ana Coronel, que está viendo tu video, muchas gracias por estar con nosotros. Y a todas las Warmi, regálale el libro de las mujeres en ciencia que ha sacado Conciente. Es verdad. Todos los que quieran ese libro se anotan en el chat para que por correo o por WhatsApp Rosita se lo pueda mandar. Y estén atentas porque viene la semana de la innovación, toda la semana que empieza el 26, creo, y a partir de Rosita les va a llegar la invitación. Sí, yo les voy a compartir el libro de la profesora, de la doctora. No, no es mío. El libro que la profesora, que la doctora Inés Carazo comenta, y si quieren hacer parte del grupo, pues pongan su celular por el WhatsApp, porque yo tengo un grupo de WhatsApp donde los puedo agregar, y todos nuestros ponentes del día de hoy, y más ponentes aún, están dentro del grupo de WhatsApp. Entonces vamos a abrir las cámaras, no sean tímidos, arriba, ahora sí voy a hacer foto. Ah, ok, gracias Miriam, ahí la veo a Miriam por abrir la cámara. Gracias Ana Solano. Rosita, sigo agregando, dame un minuto más. Ah, ya sigue agregando, vayan abriendo las cámaras porque vamos tomando fotos y estas fotos van a ir a 1551 Warmi, que estoy siempre poniendo, ¿no? Para que vean el trabajo de emprendimiento, donde se habla de emprendimiento, se habla de empoderamiento. Allá hay un video que ha dicho la profesora, la doctora Inés Carazo, de transmitir, y todos los temas que hace 1551 ahí es punto focal para generar. Hacen parte todos, sean sanmarquinos, no sean sanmarquinos, estén en Guadalajara, en otra parte del mundo, hay mujeres peruanas que están incluso en Suiza, en Roma, en otras partes, hacen parte de ese grupo. Ok, veo que alguien me alzó la manito. Lorenzo, ¿desea hablar? Lorenzo Amoretti. ¿Sí? ¿Lorenzo Amoretti desea hablar? No, ok. Se me amilanan los varones. Hoy día voy a hablar a Henry. Ok. Henry, foto. Por favor, dinos algo. Necesitamos que un hombre nos acompañe con su aliento. Sí, Henry, ¿puedes representar los varones, por favor, y darnos algún mensaje? Bueno, lo que siempre he dicho es que las mujeres van a salvar el mundo. Y nunca me voy a equivocar de esa frase. Las mujeres van a salvar el mundo. Bueno, los mayas dicen que empezó en el 2012 el siglo de las mujeres. Y los mayas eran tan sabios como
los incas y otras civilizaciones del Perú. Por eso mi nieta se llama Kitsia, mujer que busca la verdad. Ay, mira, qué bonito. Entonces, abran las cámaras. Ahora sí, Henry, vamos con la foto. A ver, gracias, Johnny. Ahí está Johnny Chavarri. Gracias, Johnny. Muy bien, Johnny. Ahí está su foto. Genial. Pueden abrir las cámaras porque sirve para tenerlos como fuente de referencia para el trabajo de hoy. Muy bien, uno, dos. Primero serios así, ¿ya? Y después con la manito, ¿ya? Uno, dos y tres, ¿ok? Muy bien, así. Vayan abriendo sus cámaras. Voy a compartir mi foto porque si no se me va un ratito. Vayan abriendo las cámaras, las otras personas que necesitan. Voy a agregarles, pongan sus números de celular, no se olviden, para agregarles al grupo de WhatsApp. Ahora sí, con las manos arriba, que me fue bien hoy arriba. Gracias María Julia por estar con nosotros, tesoro. Ella está ahí, gracias, gracias. Ahí está, Roxana Rosas, muchas gracias. Iván, si nos quiere dar una, los varones, si nos quieren dar una palabra también de confort, ahí estamos. Miriam, qué buena, gracias. Gracias, Iván, por estar con nosotros. Ok, genial. A la próxima evento vamos a compartirles porque vamos a tener un segundo evento para otro grupo de mujeres emprendedoras. Muchas gracias. Hasta luego de parte de 1551 y jugadora de empresas innovadoras. Y con una rectora mujer. Así es. Ah, también, también, claro. 1551 y jugadora de empresas innovadoras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, empoderando mujeres. 1551, Warmi, a ustedes. ¡Vamos! Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches con todos. Cuídense de todas maneras. Chao. Gracias a todos. Chao. Gracias. Gracias, gracias. Gracias a todos. Te felicito, Rosita. Voy a cerrar. Gracias. Chao. Henry, espérate. Tengo los teléfonos. Voy a copiarme los teléfonos para ponerlos en el grupo. Voy a copiarme todos. Espérate, voy a copiar. Ok. Ahora sí. Me sirven esos teléfonos para agregarlos a los grupos. Oh, espérate para ver si salió. Sí, sí, sí. Bueno, más o menos. No todos, ¿ah? Espérate, Henry, no todos me han salido. Henry, sí me ha salido arriba. Ya lo tengo. Espérate, tengo otros nuevos números acá abajo. Roxana Madueño. Ah, Roxana Madueño. Hola, querida. Gracias. Está Roxana Madueño de la incubadora. Gracias, Roxana. Ya, muchas gracias. Chao, Roxana, ya estamos escuchando.